Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, deciros que este es mi primer álbum de comunión, es el primero que hago de Scrap, no he hecho nunca uno, así que solamente quería enseñaros cómo me ha quedado por dentro, ya que, bueno, pues el vídeo del paso a paso iba a ser demasiado extenso y, bueno, como ya sabéis, al principio tenemos un proyecto, luego vamos modificando según lo vamos realizando. Y más que nada, pues era eso, enseñaros cómo me ha quedado, por si os puedo dar alguna idea, por si queréis hacer algún álbum de comunión para regalar. Y pues también enseñaros las colecciones que he usado pues para realizar el álbum. En primer lugar he usado esta Savvy Love de la casa Toga. También he utilizado este otro papel de scrapbooking. Este lo encontré en un bazar oriental, pero siempre guiándome, pues como veis, dentro de la misma gama de colores más o menos. Y también he usado este otro de la colección de Daika de comunión de temporadas anteriores. Y pues igual, dentro de la misma gama de colores, de rosas, verdes, amarillitos y demás. Ahí tengo todos los recortes. Y para lo que es el costado del álbum he usado este otro papel, también es de Daika. Es así un poquito rugoso. Para lo que es el costado, tiene una textura así como rugosita y pues eso, lo he usado para el costado y un poquito el interior. Y más que nada, pues eso, daros un poquito de idea si queréis hacer algún álbum para regalar ahora para el mes que viene, que ya sabéis que son las comuniones. Y bueno, pues tanto en niña como en niño, y espero que os guste. Ya sabéis, darle like si os ha gustado y os podéis suscribir a mi canal, que está el botoncito por ahí debajo. Y ahora vamos a pasar a ver el álbum cómo me ha quedado. Bueno, pues aquí ya tengo el álbum terminado. Como veis, le he puesto el nombre de la niña, que sería Paula, en este caso lo he puesto en madera. También he recortado la muñequita de la colección de Daika y la he puesto, no sé si se aprecia, ahí un poquito en relieve. Y para decorar, pues le he puesto unas florecitas justo abajo para darle un toque un poquito más bonito. También le he decorado con una mariposa, así en relieve, con una perlita. El costado, que es el que decía antes, con la textura rugosa, le he troquelado, como veis, los bordes, esta sería la espalda, y con mi sello de hecho a mano. También le he colocado unas esquineras, tanto en la parte de atrás como en la parte de delante. Y también le he puesto para cerrar pues un lacito en color rosita, de raso. Voy a abrirlo para que lo podáis ver por dentro. Aquí lo tenéis, este sería la primera contraportada. Lo que he hecho ha sido ponerle un bolsillito troquelado y le he metido dos tarjetas pues para que la niña pues rellene con los datos de la comunión. En esta hoja de aquí lo que he hecho ha sido dejarla así, lisa. Me gustaba mucho el papel y el detalle que llevaba de la flor, y justo ahí en esa parte pues podéis colocar pues una foto pues de la niña sola con el vestido y demás. Me parece que queda muy bonito. En esta otra lo que he hecho ha sido hacerle pues dos bolsillos, como veis se cruzan, y he llevado dos tarjetones también grandes para poner foto, también troquelado en las esquinas. Y el detalle pues del bolsillo así troquelado, cruzado, me parece muy bonito. En este lado he hecho una cascada, le he puesto un imán con un lacito de raso. Como veis se va levantando, aquí podéis poner varias fotos, también la he troquelado en las esquinas. Y bueno, pues le he puesto las frasecitas de la colección de Daika. Cerramos con imán. En esta otra he hecho dos tarjetones así grandes, uno para poner una foto más grande y otro pues para poner una foto un poco más pequeña. Llevaba el bolsillito, ahí también podéis poner foto. Como veis también he troquelado en las esquinas.
También le he colocado la muñequita de Daika y una maderita con la palabra momentos, que me parece súper chula. En este otro lado pues se puede poner una foto justo aquí, ahí no le he puesto nada. Y también lleva un cierre con imán. Es un desplegable, ahí también he puesto la mariposa un poquito en relieve. Le he colocado una flor. Y aquí tenéis otro desplegable. He puesto un cartelito de pues para que ponga una foto con mis padres. En este otro lado también se puede colocar una foto. Y bueno, pues lo que he hecho es los cartelitos esto de con mis padres, con mis tíos, con mis primos, se los he dado a la mami, pues para que cuando vayan colocando las fotos, pues los vayan pegando donde ellas quieran. Aquí he hecho también otros dos tarjetones para fotos con otro tipo de troquelado y he puesto una tira de papel troquelada por ambos lados para colocar las tarjetas. Y en este otro lado lo que he hecho ha sido hacer una especie de libro. He puesto dos botoncitos así en relieve, le he colocado una cuerda que va así anudada y atada. Si queréis la podéis hacer un poquito más corta. Y también es otro desplegable. Se puede colocar una foto justo en el medio y también en los laterales. He dejado un poquito lo que es el relieve levantado para que la foto pueda quedar enganchada en esos lados. Cerramos el libro, giramos la cuerda alrededor. Y ya está. En esta otra hoja lo que he hecho ha sido pues hacer unas tiras ahí sí como levantadas, también para poder meter la foto entre medias. Y esto pues son otros cierres con imán. También es otro desplegable, se puede poner foto en ambas caras, tanto en un lado como en otro, y en esta parte de aquí central. También se podría enganchar, ya que el relieve va, lo que es el troquelado va un poquito, va sin pegar para que la foto pueda quedar enganchada. Cerramos con imán. En este otro lado pues he usado otro papel de Daika también y lo que he hecho ha sido hacer un desplegable un poquito más pequeño y atado con una cinta de raso. Se pueden poner varias fotos más pequeñitas. Lo atamos con el lacito y así queda mucho más bonito y más chulo. Como podéis ver, este álbum podéis poner fotos de varios tamaños. Y más que nada, si queréis saber pues cómo se hacen este tipo de álbumes, hay un montón de vídeos tutoriales por YouTube que os van diciendo cómo hacer cada paso a paso. Y la verdad es que es fácil, creáis vuestro proyecto más o menos de lo que queréis y luego pues ya nada, usar vuestra imaginación y los papeles que queráis y nada más. Aquí como podéis ver es lo que he hecho ha sido hacer dos bolsillos, uno encima de otro, también troquelado, tarjetones para poner fotos y en la contraportada final he hecho pues un sobre atado con un lacito pues para meter el CD de la comunión. También le he colocado la iglesia de la colección de Daika, que me parece muy bonita. Y nada más, ya tendríamos lo que es el álbum terminado por dentro. Como podéis ver, se pueden colocar bastantes fotos y de varios tamaños. Y bueno, yo creo que me ha quedado bastante bonito. A la madre desde luego, a la mami le ha encantado, a la niña imagino que también. Y ya está terminado. Si queréis podéis hacer una caja o meterlo en una cajita y estaría listo para regalar. Nada, espero que os haya gustado cómo me ha quedado mi primer álbum de comunión de Scrap. Ya sabéis que podéis comentar y puntuar, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!